Vamos a comenzar este tiempo de formación, este tiempo de compartir con ustedes, orando al corazón de Jesús, recordando ese ofrecimiento que hacemos diariamente por toda la Iglesia y por el mundo entero. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y por sus intenciones. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Después de esta oración que hemos hecho, este ofrecimiento que nos acerca más a la Iglesia, la devoción al corazón de Jesús es una devoción universal, que nos acerca a la Iglesia universal, ¿no? Nos hace romper fronteras, nos hace llegar a muchísimas partes, ¿no? Bueno, el tema que se le proponía es el nuevo paraíso, es decir, el Calvario. Bueno, el Calvario, San Francisco de Sales lo llama el monte de los enamorados de Cristo. Es curioso, ¿verdad? Porque llamarlo así es fruto de una vivencia espiritual fuerte. No brota llamar a un monte el monte de los enamorados de Cristo, ¿no? San Francisco de Sales une la muerte del Señor con ese amor generoso que ciertamente comprobamos, ¿no?, en la vida de Cristo. Voy a comenzar leyendo un número del Catecismo de la Iglesia, el número 478, que nos ambienta bien en lo que vamos a tratar. Dice: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leemos en la carta de los Gálatas 2:20. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Estas últimas palabras son del Papa Pío XII. Nos sitúa con una claridad grandísima este número del Catecismo de la Iglesia. Durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros. Pero es más, se ha entregado por cada uno de nosotros. El Calvario nos habla de amor. El Calvario nos habla del corazón traspasado de Cristo, de ese corazón que se rompe por amor, de ese corazón que se queda con las puertas abiertas, de ese corazón que te está diciendo, al menos tú, ámame. Bueno, para llegar al Calvario nos situamos también en todo lo que supuso la pasión del Señor. Es decir, la contemplación del Calvario nos ayuda a grabar en nuestro corazón la actitud de generosidad de Cristo cumpliendo la voluntad del Padre. Claro, si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuál fue la misión del Señor? Es decir, ¿a qué vino el Señor al mundo? Bueno,
Algunos dirán, pues hacer milagros, otros dirán a curar enfermos, otros dirán... Pero lo más exacto es decir, vino a cumplir la voluntad del Padre. Tanto es así que cuando se pierde en el templo y lo encuentran, tu padre y yo andábamos angustiados buscándote, él dice, pero no sabíais que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Lo que es lo mismo, no sabéis que tengo que estar cumpliendo la voluntad del Padre. En el Calvario, cuando meditamos las palabras últimas del Señor, una de las palabras es, todo está cumplido. Es decir, es el momento del cumplimiento total de la voluntad del Padre. Ante Getsemaní, cuando hemos visto a Jesús sufriendo, cuando hemos visto a Jesús pues en ese estado que como dice el profeta Isaías, ¿verdad? No parecía varón, no se le reconocía el rostro. Bueno, pues, que pase de mí este cáliz, dice. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo el Evangelio es darnos a conocer que Jesucristo ha venido al mundo para cumplir la voluntad del Padre. El corazón del Señor cumple la voluntad del Padre. Por eso, el fijarnos en el Calvario, en contemplar el Calvario como un nuevo paraíso, puede ayudarnos mucho a formar pues, nuestro propio estilo de vida espiritual. Es decir, aquel que ha conocido el corazón del Señor, su vida se transforma. Aquel que ha conocido el corazón del Señor, su vida es otra. De hecho, bueno, pues tenemos que ir poco a poco configurando nuestro corazón con el corazón de Cristo. Tenemos que ir poco a poco copiando las actitudes del corazón de Jesús. La misericordia, el amor, la escucha, la paciencia, bueno, pues todo lo que brota de los evangelios, que en definitiva es la mejor escuela que tenemos nosotros para poder conocer al corazón de Jesús. Profundizando en el evangelio, estamos entrando en la intimidad más profunda del corazón de Jesús, del corazón del Señor. Cuando meditamos el Calvario, pues tenemos que poner mucha atención, primero, en fijarnos en la entrega generosa por amor del Señor. Es decir, el amor loco de Dios, que Dios se desborda por nosotros, que Dios se hace carne por nosotros. Pero fijarnos en esa entrega generosa para vivirla en el día a día de la vida. Porque a veces no podemos vivir aquello que no conocemos, aquello que no amamos. No, tenemos que conocerlo para poderlo hacer vida. Entonces, fijarnos en la entrega generosa del Señor en la cruz. Desear tener los mismos sentimientos de Cristo. Y esto es fundamental en nuestra vida de fe. ¿A quién me tengo yo que parecer como cristiano? Me tengo que parecer al corazón del Señor. Tengo que tener los mismos sentimientos que tuvo el Señor. Eso es fundamental. Tenemos que tener como a Cristo, como si fuera un espejo. El espejo donde yo me miro es el corazón del Señor. Quiero ser como el corazón de Jesús. Y eso es algo fundamental para nosotros. Esto, contemplar el Calvario, nos lleva también a fijarnos en los sufrimientos que hay en nuestro alrededor. No podemos pasar por alto el sufrimiento de las personas que nos rodean. Ciertamente hay mucho dolor en estos momentos en nuestro mundo. Nuestra familia, nuestros conocidos, nuestras parroquias, en monasterios. Hay mucho dolor que no podemos pasar por alto. Si de verdad amamos al corazón de Jesús, tendremos que darnos cuenta de la importancia que tiene el sufrimiento de las personas que nos rodean. Es la parábola del buen samaritano. No podemos pasar de largo
ante el sufrimiento humano. No podemos desentendernos del sufrimiento humano. Para nosotros, contemplar a Cristo en el Calvario es darnos cuenta del sufrimiento que nos envuelve, que nos rodea. También contemplar el Calvario significa asumir nuestro propio sufrimiento y nuestra propia muerte. Es decir, que en nuestro corazón también hay dolor, que en nuestra vida también hay sufrimiento, que hay enfermedades, que hay dificultades grandes, que hay... ¿Y qué hacemos nosotros ante esta realidad? Porque muchas veces lo que hacemos es rebelarnos, enfadarnos con Dios, echarle a la cara, decirle, pero vamos a ver. Sin embargo, tenemos que asumir nuestro propio sufrimiento, nuestra propia muerte, unirla a la pasión y muerte del Señor. ¿Sí? Contemplar, como dice la Escritura, lo que le falta a la pasión de Cristo. Entonces, contemplar el Calvario nos lleva a fijarnos en la entrega amorosa del Señor, a desear tener los mismos sentimientos de Cristo, a fijarnos en los sufrimientos que hay en nuestro entorno, a asumir nuestro propio sufrimiento y nuestra propia muerte. Por eso contemplar el Calvario es conocer más a Jesús para amarlo más, para seguirlo más. Pero conocer, ¿qué conozco yo del Señor? Conozco lo que brota de la contemplación, porque no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento de libro, es un conocimiento que tiene que brotar de nuestra propia experiencia, una experiencia que nos lleva a vivir con Él y como Él. Claro, yo amo al corazón de Jesús, pero luego no lo imito, pues ese amor es un amor muy dudoso, ¿no? Y tenemos que, cuando contemplamos la cruz, cuando contemplamos el Calvario, pedir, conocer y amar a Jesús hasta llegar a la cruz con Él, no quedarnos en el camino. Muchos, dice el Evangelio, y cuando el Señor les ponía la exigencia de vida, muchos se marcharon, muchos huyeron. Y entonces el Señor, con esa sinceridad tan grande, le dice a los discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? No, Señor, te seguiremos hasta la... Sí, pero luego se van quedando también uno en la negación, otro lo vende, otro lo... Bueno, pero el deseo es, te seguiremos hasta donde tú vayas, ¿no? Iremos contigo donde tú vayas. Contemplar el Calvario, contemplar la cruz, es, pues, decirle al Señor, yo quiero seguirte con mi cruz. Con mi propia cruz, con la cruz que el Señor me permite llevar, con la cruz que el Señor quiere que yo lleve, no la que yo elijo, porque muchas veces si eligiéramos la cruz, no sé qué cruz elegiríamos cada uno, pero a lo mejor no la que más nos conviene. La cruz que el Señor permite que llevemos, ¿no? Llevar la cruz, seguir la cruz. Entonces, hay que preguntarse, ¿queremos de verdad vivir esta realidad? Yo quiero en verdad vivir frente al Calvario. Yo quiero contemplar a Cristo con el corazón traspasado en la cruz. Porque a lo mejor hay cosas que son más fáciles de vivir. Claro, también es verdad que hay cosas que a lo mejor no dejan tanta satisfacción espiritual en nuestro corazón como esto, pero bueno, cada uno en la libertad que hemos sido creados, pues puede vivirlo, ¿no? Con total tranquilidad. San Ignacio nos invita a una pregunta. Cuando hacemos los ejercicios espirituales, cuando llegamos a la contemplación de la pasión, dice que nos hagamos una pregunta. ¿Qué debo hacer y padecer por Cristo? Pues esa misma pregunta nos la hacemos hoy nosotros. ¿Qué debo hacer y padecer por el corazón de Jesús? ¿Qué espera el corazón de Jesús de mí? Pues la expresión que repetí al principio, ¿no? Al menos tú, ámame. Bueno,
pues, ¿qué debo hacer y padecer por Cristo? Pues al menos amarlo. Amarlo y hacerlo amar. Que es lo que Santa Margarita recibió, ¿no? Como invitación del corazón del Señor. Al menos tú ámame. Y ella lo que hace es extender el amor de Dios, el amor al corazón del Señor, al mundo entero. Una religiosa de clausura, una religiosa joven, y el Señor le encarga una misión ingente, ¿no? Sí, desde tu clausura, que todos me conozcan y me amen. Pero ¿cómo va a ser posible esto, ¿no? ¿Qué medios tengo yo para hacer esto? ¿Qué medios tengo yo para de verdad hacer que el corazón de Jesús sea conocido y sea amado? ¿Qué medios tengo yo? Bueno, pues también nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha elegido, si el Señor te ha mostrado su corazón abierto, ¿qué debo hacer y padecer por Cristo? Vemos que cuando los discípulos van con el Señor subiendo hacia Jerusalén, y subir hacia Jerusalén indicaba sufrir, seguir, subir hasta la muerte, hasta el lugar del Calvario, pues van pensando no en lo que puede suceder al Señor, no en lo que significa, ya van pensando en puramente el humano. Y bueno, ¿y aquí quién va a mandar? Si este dice que se va, ¿quién es aquí el primero entre nosotros? Aquí, ¿quién es el que va de verdad a organizar todo esto? Lo meramente humano. Y el Señor le dice, pero vamos a ver, que el primero sea el último y que aprendáis a servir. Eso es lo que de verdad supone seguir al corazón de Cristo. Una actitud de humildad y de entrega generosa de la vida. Humildad es la base de todas las virtudes, aunque hoy cueste mucho hablar de humildad, pero sin embargo es lo que da sentido pleno a nuestra vida y a nuestra historia. Vivir en la humildad. Vivir en esa humildad que nos ayuda a llenar nuestra vida de sentido, a llenar nuestra vida de historia. Y desde ahí podemos poner en práctica tantas cosas, ¿no?, como el Señor nos va pidiendo. Antes de comenzar a subir a Jerusalén, cuando estaban en Cesarea de Filipo, el Señor les hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos no dudan, rápidamente tienen, pues uno dicen que eres que Juan Bautista, otro dicen que eres Elías, otro que... Hay muchas respuestas. Cuando se trata de decir lo que otros dicen. Pero claro, el Señor hace que aterrice. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eso ya la cosa cambia. Pero es que hoy también nos sigue preguntando, nos sigue haciendo esta pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué papel tengo yo en tu vida? ¿Qué supone que hayas conocido mi corazón abierto de amor? Claro, la respuesta que tengo que dar no puede ser nunca una respuesta teórica, sino que tengo que responder con mi vida. Porque es como si el Señor me hiciera a mí la pregunta de esta manera. ¿Tú cómo me amas? Yo estoy en el Calvario, yo estoy con el corazón abierto, traspasado. ¿Tú cómo me amas? ¿Qué clase de amor sientes por mí? Bueno, pues Dios tiene que ser aquel por el que yo entrego mi vida. Y Jesús es aquel del que vivo totalmente enamorado. Por eso, ante el Calvario, tengo que postrarme a los pies de Jesús y adorarlo, para darme cuenta una y otra vez que es Cristo quien guía mi vida, que es Cristo el que va orientando mi vida, mi corazón, que es Cristo el que de verdad le da plenitud
a lo que soy y a lo que hago. No puedo edificar mi vida sobre arena. Es verdad que es más fácil construir en la arena que en la roca. Pero cuando construyo mi vida en la arena, ante la primera dificultad se hunde. Si construyo mi vida sobre roca, la roca que es Cristo, mi vida resiste. Vivir en el corazón de Jesús no significa no tener dificultades. No perdamos de vista que seguimos a uno que fue crucificado. No perdamos de vista que seguimos a uno que entregó la vida por amor. No perdamos esto nunca de vista. Porque lo fundamental es darnos cuenta que nuestra roca es Cristo y en Él tenemos la solución a nuestras dificultades. Cristo para mí también ha de ser el camino. Pero recorro yo el camino que es Cristo. Porque puedo andar por la vida, ¿eh? Pero puedo no ir detrás de Cristo. Detrás de Cristo no se va nunca como un vagabundo, sino como un peregrino. Puede parecer que el vagabundo y el peregrino pues sean iguales. Puede parecer. Sin embargo, no es lo mismo. El peregrino tiene clara la meta, el vagabundo no. El peregrino avanza siempre hacia adelante, el vagabundo no. El vagabundo le da igual, que no tiene dónde ir, no tiene dónde llegar, no tiene meta. Bueno, pues nosotros en nuestra vida, ¿cómo andamos? ¿Como peregrinos o como vagabundos? ¿Cómo andamos? Y esto es fundamental tenerlo claro. Yo hoy en mi vida, ¿qué soy? ¿Peregrino o vagabundo? ¿Tengo clara mi meta o no la tengo clara? ¿Sé dónde tengo que ir o no lo sé todavía? Entonces es momento también de ir aclarándonos, porque a veces hay mucha confusión. Esa confusión que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, llega a nuestros corazones muchas veces, muchas veces. Y es importantísimo aclararnos, aclarar conocimientos, aclarar ideas, aclarar, muy importante aclararnos. Es fundamental el aclararnos, ¿eh? ¿Yo soy peregrino o soy vagabundo? Entonces, bueno, qué importante es sabernos situar ante el Calvario, ¿no? Qué importante es sabernos poner ante ese Cristo crucificado por amor, ese Cristo crucificado al que el ciego Bartimeo lo llamaba, sabía que pasaba al Señor. Para seguir al Señor es necesario ver. En la pasión, en el Calvario, nos damos cuenta que el Señor me amó y se entregó por mí. Por tanto, en la pasión estamos llamados a ver la verdadera luz. Necesitamos la gracia de ver y de tener fe. Eso el Calvario nos ayuda a ello. Por eso recordamos al ciego Bartimeo, ¿no? Vamos ciegos por el camino. Nos cuesta reconocer nuestra ceguera. El ciego estaba anclado ya. El ciego estaba ya pensando que jamás volvería a ver. Que ya no podía seguir por el camino. Que estaba a la orilla del camino, en la cuneta. Pero Jesús llama al ciego. Dice, y el ciego se levanta y se quita el manto. Dejó el manto y da un salto hacia Jesús, ¿no? Muchas veces tenemos mantos que nos impiden seguir a Cristo. Tenemos mantos que no nos ayudan en verdad a vivir como el Señor quiere. Tenemos peso en nuestra vida que tenemos que quitar, que tenemos que dejar en nuestro camino para poder seguir a Cristo en verdad, para poder seguir a Cristo con total libertad y con total ligereza. ¿Qué mantos tengo yo que dejar para poder seguir a Cristo hasta la cruz? Aunque sea viejo el manto,
podemos estar apegados a Él. ¿Qué mantos hay en mi vida? El manto de la seguridad, el manto de la crítica, el manto de la desconfianza. Bueno, cada uno verá en ese rato de oración con el Señor qué mantos tiene que ir dejando, de qué tiene que ir liberándose, de qué tiene que ir soltándose en el camino de la vida. Y Jesús le dice al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Dice: Señor, que vuelva a ver, que vea, que te reconozca. Esa es la fe. Tener la seguridad de que el Señor nos ha amado primero. Por eso nuestra vida de seguidores del corazón de Jesús nos tiene que llevar siempre a entender que tenemos que ser pobres y humildes. Que sin esto no hacemos camino. Que sin esto nuestros ojos se cierran, nuestros ojos se pierden. No hay luz, no hay luz. Este ha de ser también nuestro grito de hoy en día. Necesitamos ver. Necesitamos que el Señor nos cure de nuestras cegueras para poder llegar hasta el Calvario. El que es ciego no sabe dónde ir, no sabe dónde está, no sabe dónde tiene que ir. Qué bueno es pedir al Señor recuperar la vista, recuperar esa luz que nos ayuda a ver por dónde tenemos que andar. Y solo podemos ver cuando estamos dispuestos a entregarnos al Señor, cuando no tenemos reparos, cuando no tenemos miedo, cuando no tenemos tantos prejuicios, ¿no? Que a veces en nuestra vida pues se pueden marcar, ¿no? Bueno, pues traducir en nuestra vida el dolor de Cristo en el Calvario. Hacer nuestros los sufrimientos del corazón del Señor. Contemplar, ¿no?, que la amargura, que la compasión, que el sufrimiento de Cristo no fue nunca una amargura estéril, sino que hay que encontrar sentido al dolor, acercarnos a la pasión de Cristo, que como dice San Ignacio, la divinidad se esconde, pero se esconde en Cristo. Por eso, el haber conocido, ¿no?, el amor, el corazón de Jesús es haber conocido el amor de Dios, el amor del Padre, el amor de aquel que ha sido capaz de darlo todo por mí, que ha sido capaz de darlo todo por aquel al que ha salvado en definitiva, ha levantado de la tierra, ha sacado de la cuneta de la vida, ha sido buen samaritano con él. Vemos que en este camino hacia la cruz, en este contemplar el Calvario, hay un peligro y es la envidia. Aún en cosas santas se nos mezclan sin querer una especie de envidias, de celotipias, de deseo de destacar, de vanidad, de ser el primero. Bueno, ¿quién está lejos de esto? ¿Quién no ha caído en algo de esto? ¿Quién no ha sentido algo de esto en su vida? Pero la envidia hace estragos, corroe la convivencia y la paz. Se exterioriza el disgusto por el éxito ajeno. ¿Cuántas veces alguien nos cuenta un acierto de su vida, algo que... y nosotros no nos alegramos, nosotros no sentimos gozo? Todo lo contrario, parece que a veces nos molesta que otro pueda de verdad vivir en plenitud su vida. Saúl envidia a David, genera odio, lleva a quitar de en medio al hermano, lo vemos en los pasajes de Caín y Abel. Por envidia se critica a los demás. Muchas veces nuestras críticas, ¿de dónde proceden? De la envidia. Muchas críticas proceden de ese no estar a gusto con los demás. De Juan Bautista, bueno, ese no come ni bebe, pues bah, ese es de un demonio. Ahora viene Jesús, que come y bebe.
Bueno, eso es un comilón y un borracho, amigo de pecadores. Claro, nos damos cuenta que la envidia destruye la fraternidad, que la envidia destruye aquello que el corazón de Jesús va convocando. Hemos de pedir mucho al Señor que nos libre de la envidia, que nos libre de ese pecado, ¿no?, que nos lleva a olvidarnos del hermano, que nos quita, ¿no?, el deseo de entregar la vida por los demás. El profundizar en lo que son las virtudes, en el corazón de Jesús, y lo que supone la contemplación del Calvario, pues no solamente es algo para tenerle devoción, que a veces nos podemos quedar en una devoción sensible, sino para amarlo y para imitarlo. Todo lo que escuchemos, leamos, todo es para mayor conocer e imitar al Señor, al corazón de Jesús. Y para que nuestro corazón, pues poco a poco vaya siendo un corazón semejante al suyo. Quitar de nosotros el corazón de piedra y poner en nosotros un corazón de carne, un corazón que lata, un corazón que llene la vida de sentido, un corazón que llene la vida de realidad, ¿no?, de deseos de extender su amor por todo el mundo. Para un cristiano, pues siempre será actual y oportuno hablar donde esté del corazón de Jesús. De hablar del corazón de Jesús con la palabra, pero hablar del corazón de Jesús sobre todo con la vida. Hace falta mucho testimonio cristiano hoy en el mundo. No podemos guardar el tesoro que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ese amor al corazón de Jesús, nosotros no lo podemos guardar. Tenemos que darlo, tenemos que repartirlo, tenemos que entregarlo. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI, o el actual Papa Francisco, han insistido en reavivar el amor al corazón de Jesús. Es más, que este amor al corazón de Jesús se convierta en instrumento de evangelización. Evangelizar a través del corazón de Jesús. Y es que, ciertamente, hoy más que nunca, hace falta presentar al mundo un amor que no caduca. Un amor que no es de usar y tirar. Un amor que cautiva la vida. Un amor que transforma a la persona en la medida en que se deja abrazar por el fuego de su corazón. El corazón de Jesús se hunde en la historia del hombre. Es decir, no es solamente las revelaciones a Santa Margarita María, ¿no?, o a otras muchas santas que podemos ver, Santa Matilde, Santa Gertrude, Santa Brígida. Bueno, es mucho más. Nosotros nos tenemos que trasladar a todo lo que venimos hablando en esta charla, ¿no?, al Calvario, al corazón traspasado del Señor. El hombre desde siempre valoró su corazón físico y lo que significa ese corazón. Incluso atribuyó a Dios un corazón capaz de amar. Por eso decimos, Dios tiene corazón. Sí, el corazón de Jesús es el corazón humano de Dios, por decirlo de alguna manera. Y Dios tiene un corazón grande. Y Dios tiene un corazón abierto. Y Dios tiene un corazón de hombre. Ese es el corazón de Cristo, ese es el corazón de Jesús. Y poco a poco en la historia ya se fue hablando del corazón de Jesús. Y fue San Juan Eudes el primero en proponer al corazón de Jesús como objeto de culto. El primero en poner al corazón de Jesús como objeto de culto. Y todas esas revelaciones que tuvo Santa Margarita María, que ella luego fue pues transmitiendo en las cartas, a través de sus superiores, y que fue extendiendo el amor al corazón de Jesús
hacia el mundo entero, ¿no? Jesús le muestra el corazón a Santa Margarita María y le dice: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Este es el corazón que ha amado tanto a los hombres. Ese corazón que le reveló las promesas, las promesas que esas 12 promesas que conocemos y que son objeto, pues, todas ellas de una charla, ¿no? De una explicación también, porque tienen una riqueza grandísima las promesas que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita María. Promesas que tienen total actualidad, que podemos de verdad, vivirlas hoy, ¿no? Y agradecer al Señor que nos las dejara como un proyecto de vida, como un plan de vida. Santa Margarita María nos presenta ese camino que nos ayuda a conocer y a profundizar en el corazón de Jesús. Por eso, cuando la primera promesa le dice: les daré las gracias necesarias para su estado de vida. Pues ciertamente, cada uno en nuestro estado de vida necesitamos gracias. Los matrimonios, los sacerdotes, los consagrados, necesitamos gracias. Y las gracias vienen del corazón del Señor. Las gracias vienen de Dios, en definitiva. Es fundamental, ¿eh? Es fundamental que nosotros tengamos de verdad esas gracias. Porque el hablar así de Dios es, en definitiva, mostrar nuestra coherencia. Cuando uno está enamorado de una persona, habla siempre, constantemente, continuamente de esa persona. Aquel que está enamorado del corazón de Jesús, habla siempre del corazón de Jesús. Entonces, qué importante es, ¿no? El convencernos nosotros de aquello de lo que de verdad tenemos que vivir, ¿no? De aquello que tenemos que vivir. Valorar la suerte que tenemos de conocer el corazón del Señor. Valorarlo, porque muchas veces yo creo que a veces nos acostumbramos a todo, ¿no? Y cuando nos acostumbramos a todo, llega a nuestra vida la tibieza, llega a nuestra vida la mediocridad. Y con esta tibieza y mediocridad no se va a ningún sitio, ¿eh? Porque la tibieza y la mediocridad no convence a nadie. Lo que convence de verdad es un alma enamorada de Cristo, porque esa alma enamorada de Cristo hablará de lo que le brota del corazón. No hablará de teorías, hablará de lo que experimenta con Cristo. Hablará de lo que el Señor le va transmitiendo desde esa experiencia con Dios, desde ese trato íntimo, personal con el Señor. Nuestra vida tiene que ser todo lo contrario a la tibieza. La tibieza es la frialdad. Y el corazón de Jesús es un horno, decía Santa Margarita, un horno ardiente de caridad. Es una llama encendida que prende también los corazones que se van volviendo tibios. Por eso hay que calentar el corazón. ¿Dónde hemos de calentar el corazón? Pues hemos de calentar el corazón en la oración personal, la oración comunitaria. Hemos de calentar el corazón en los sacramentos. Hemos de calentar el corazón en las obras de caridad. Ahí tenemos que calentar nuestro corazón. Todo esto nos tiene que ayudar de verdad a ser, pues, personas que disfrutemos de nuestra vida de fe, que contagiemos con alegría, con entusiasmo nuestra vida de fe, que tengamos en cuenta que Dios siempre quiere lo mejor para mí, que Dios tiene pensado lo mejor para mí desde siempre. Por eso vivir enamorados de Cristo, vivir enamorados del corazón del Señor. Quitar de nuestra vida todo lo que sea tibieza, todo lo que sea mediocridad, porque eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? La verdadera devoción al corazón de Jesús nos compromete como cristianos, porque no tiene que ser solo una mera devoción, ¿no? Sino que tiene que ser una forma de entender la vida cristiana. Tanto es así que el Señor nos invita a responder generosamente a su llamada. Esa llamada que nos hace cada día: ven y sígueme.
Y este ven y sígueme tiene que resonar de una forma muy concreta, muy distinta en nuestra vida. Es el Señor quien nos ha elegido. Yo os elegí a vosotros. No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí. Una característica y algo que choca en el tiempo de Jesús es que Jesús elija a los discípulos. Porque lo normal era y lo habitual que los discípulos eligieran al Maestro. Pero he sido yo quien os he elegido. No me habéis elegido vosotros a mí. Por eso la devoción al corazón de Jesús se convierte en un modo nuevo de vivir, en un modo nuevo de concebir la vida, que se adapta estupendamente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Que esa devoción al corazón de Cristo nos ayuda a transformar otros corazones desde nuestra propia coherencia, desde nuestra propia vida. El corazón de Jesús nos enseña a vivir la humildad. Y el corazón de Jesús quiere personas humildes. Por eso, en los grupos, en las parroquias, donde haya amor al corazón de Jesús, se tiene que hacer presente la virtud de la humildad.